La innovació i la sostenibilitat són els eixos d'una empresa capdavantera com és Dormitienda. Avui analitzem les principals dades que ens deixa este 2019 en esta companyia valenciana especialitzada en el descans. I ho fem de la mà de la seva directora general, Mònica Duart. Mònica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies. Tanquem ja, estem a punt de tancar 2019. Quin balanç feu d'este de, any per a Dormitienda? Bueno, para nosotros la verdad es que ha sido un año muy positivo, porque ha sido un año de consolidación, un año también de, de seguir con este, con este proyecto de, de expansión que tenemos casi desde los inicios de la cadena. También hemos hecho unos restylings de los establecimientos, que también ha supuesto eh, pues posicionarnos también, eh, mejor en la mente de, uh -huh. de, de, de nuestros consumidores, de nuestro público objetivo. Y, y luego, por supuesto, estamos siempre innovando y nuestro portafolio de productos eh, pues va cambiando hacia otras alternativas también que nos van de demandando nuestros clientes. Y la verdad es que estamos satisfechos tanto en nuestra cuenta de resultados como eh, en los proyectos que se han consolidado durante este año vez tú de expansión, ahora me que tiene 85 tiendas en toda España. Sí, en este momento tenemos 85 dormitiendas y, y bueno, nosotros seguimos siempre siempre en expansión porque la idea pues es, es esa, es ir posicionándonos en, en otras comunidades. Y además el otro día estaba leyendo un dato eh, que bueno, a mí la verdad es que me, me gustó porque estaba leyendo que eh, alrededor del 55% de, de los consumidores prefiere... Seguir comprando en el establecimiento físico. De hecho, está creciendo muchas marcas que han nacido en el mundo digital. Uh -huh. eh, por ejemplo, AliExpress ya ha montado eh, su primera tienda en, en Madrid. Y la verdad es que, bueno, para nosotros pues, pues, eh, pues es una buena noticia porque además vendemos descanso y la gente le encanta, eh, aunque lo vean eh, a través de nuestra página web pero el establecimiento, la cercanía con el cliente, pues para nosotros es muy importante y, y bueno, pues es un dato que me llamó la atención y que, y que la verdad pues que, que, que me gustó porque un poco pues contribuye también a esa expansión que estamos, eh, que estamos siempre haciendo en, en Dormitienda. Els clients eh van a a les tendes, a dormitienda, per tindre també una experiència de de client, no? Al final han de provar i els matalasos, no? Eh sí. y, y els gitson van a passar pues uns un anys, no, de vida. Sí. Eh què i se i se i se treballa amb el client dins de bueno, la tela. Bueno, nosaltres fem moltíssimes accions, de fet destinem un 6% de la nostra facturació a eh comunicació. Nosotros somos una empresa bastante pionera, eh, porque normalmente las empresas de. Las, las cadenas de tiendas de colchones, pues siempre han sido más conservadoras a la hora de, de hacer publicidad. Nosotros casi desde los inicios estamos eh, pues, en radio, en, en televisión, eh, en, en prensa escrita, digital, y todo eso pues también nos ayuda mucho. Para que la gente se acerque a, a dormitienda y, y bueno, pues nos convierte en la cadena líder eh, de descanso. Entonces, esas acciones eh, son súper importantes. También es verdad que el consumo y el consumidor uh -huh. está cambiando. Estamos ahora, el otro día, precisamente estuve hablando sobre el consumidor 5.0, que eh, bueno, pues nace, no, no es que nazca, o sea, mmm, controla mucho el entorno digital, se uh -huh. mueve fenomenal. Pero luego sus preferencias eh, están en tiendas físicas, pero son unas eh, preferencias mucho más experienciales. Ahora el cliente realmente quiere que le aporte la cadena de tiendas, que le aporte las empresas algo más. Son clientes que se identifican muchísimo más con los valores de la marca, que se identifican mucho más su estilo de vida con lo que la marca les está transmitiendo. Uh -huh. O sea, es muy importante que las marcas hagamos un gran esfuerzo por llegar a los clientes y por transmitir esos valores de marca que tenemos, porque mucha gente se siente identificada y al final lo que los clientes quieren es que les aportes ese valor, que les aportes esa, algo diferente, que no seas una empresa más. Y creo que en Dormitienda, en ese sentido, pues somos muy innovadores, somos, no somos una empresa al uso. El otro día hablaba con una persona y me decía, Mónica, es que es verdad que, que no tenéis a veces mucho que ver con otras empresas que visito, pero porque estamos, yo soy muy inconformista. y estoy siempre eh buscando nuevas fórmulas y buscando eh me obsesiona cómo satisfacer las necesidades de nuestros clientes y cómo acercar nuestros establecimientos al final al cliente final. Parlaves de valors que que uh -huh. el consumidor amb, amb la marca, en este cas en Dormitienda. Sí. ¿Qué destacarías tu? ¿Quin valor o que sou referència vosaltres que vos fa aproparse al consumidor? Bueno, nosotros sobre todo somos fabricantes y contamos con una experiencia de más de 55 años fabricando colchones. Fabricamos 1.200 colchones al día. Yo creo que nuestro valor eh, fundamental es la confianza que le generamos a nuestros clientes. O sea, comprar en dormitienda, eh, pues estamos avalados por una fábrica que tenemos eh, 60.000 metros cuadrados en alginet. Y eso da mucha seguridad cuando estás comprando a una empresa que sabe lo que hace, que conoces, que además se preocupa por conocer el perfil del cliente, que tenemos eh, un abanico de productos eh, enorme. Tenemos colchones desde 99 euros hasta 900 euros. O sea, imagínate la cantidad de producto que tenemos. Y yo creo que nuestro valor eh, fundamental... Eh, se basa sobre todo en ese pilar que es la confianza y la cercanía a, a nuestros clientes. Has hablado de más de 50 años fabricando, uh -huh. supongo que habrá cambiado muchísimo el mercado, ¿no? Ahora un, un matalás es <laughs> te hace, no sé, sí, 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 el sí. dinero. <laughs> no? Pero Dentro de poco casi. <laughs> Bueno, la verdad es que ha cambiado muchísimo, pero muchísimo no solamente, evidentemente, en estos mmm, 55 sí. años, pero realmente eh, todos los materiales... Ahora nos movemos más por sensaciones. Estábamos hablando también antes de que mmm, con respecto a otros países, si vamos más avanzados o menos, yo creo que todavía en España no, mmm, los fabricantes de colchones necesitamos arriesgar un poquito más. Eh, por ejemplo, el topper, que es lo que ponemos sobre el colchón, todavía cuesta. La gente muchas veces no comprende que, La pechino, claro, si yo compro un colchón y es estupendo, ¿es que no es bueno y tengo que poner encima el colchoncito? No, no, es que vas a potenciar que este colchón, eh, que es estupendo, primero lo vas a proteger más y segundo eh, vas, a, vas a aumentar. O sea, es como cuando haces algo y le, y le potencias el sabor, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues la cultura esta está empezando a entrar. Luego, por ejemplo, los colchones, si son excesivamente gordos, eh, la gente también, a veces las platabandas, cuando son muy, muy tal, entonces ya estamos entrando en, en tomar conciencia de otra manera. Sí que es verdad que le damos cada día más importancia a descansar y a dormir, que no es lo mismo, yo siempre digo que una cosa es dormir y otra es descansar, que hay muchas personas que tienen la suerte de poder combinar las dos cosas y hay una gran cantidad de personas con muchos problemas de, de sueño, con trastornos, no solamente el insomnio, sino otro tipo de, de problemas derivados. Cualquier día hablaremos de esto también porque es un tema, uh -huh. la verdad, muy extenso y muy interesante. Pero lo importante también es descansar. Si sí, al menos no duermes las horas que, que necesitas, por lo menos descansar. Y yo creo que bueno, que estamos consiguiendo también, por la competencia que tenemos, pues estar siempre en guardia. Y yo creo que estar siempre en guardia es extraordinariamente bueno, porque nos hace pues, pues eso, no perder el pulso al mercado, estar constantemente innovando y estar constantemente asistiendo a ferias tanto nacionales como internacionales, pues para ofrecer lo mejor ofrecer el mejor, con ve el futuro de, de dormitienda. Oh, yo, <laughs> de yo, yo lo veo. Maravilloso. Yo lo veo maravilloso. La verdad es que siempre digo que soy una persona que tiene mucha energía y yo no veo límites. Uh -huh. O sea, yo eh, me entusiasma lo que hago. Siento pasión por mi trabajo y, y yo, vamos, lo veo. En la expansión que llevamos, la idea es eh, seguir abriendo dormitiendas, seguir creciendo y acercando estas tiendas a, a nuestros consumidores nacional. o internacionalmente, aí lo dejo. Poder, <laughs> contar... se sabe. mai se sabe, mais, es up, mais sí. es up, no? Es, por, sí, por, por sí. Portar este, sí. este model del descans. Doncs Mònica Duart, directora general de Dormitienda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos i se balanç de, de 2019 i que vaig molt bé en 2020. Moltíssimes gràcies, igualment. Gracias. Igualmente. <laughs> gracias.